Carlos Raúl Hernández publica nuevo libro analítico Latinoamérica y el asedio revolucionario. Hubo un intento de reconstruir o resucitar el comunismo que comenzó con Hugo Chávez a partir del año 98, luego que el comunismo había muerto ya con la caída del muro de Berlín y con el fin del pacto de Varsovia y con todas esas cosas. Y ese intento parecía que iba a cristalizar en eso que llamaron el socialismo del siglo XXI. Bueno, y lo que estamos viendo hoy es que en los casos de Brasil, Argentina y Venezuela, que el socialismo llamado del siglo XXI ahora, y en aquel entonces el mero comunismo, se volvió a hundir y volvió a fracasar. Es decir, se comprueba de nuevo que las economías colectivistas autoritarias son inviables y que lo que necesita, lo que requieren los países es la democracia para tener éxito y triunfar. Otras experiencias socialistas han tenido éxito en la región. Socialistas del siglo XXI solo en aspecto nominal, porque en el plano económico son absolutamente pro mercado y pro empresariales. Yo citaba el caso de Ortega. Ortega es autoritario en el plano político, sí ha creado un mecanismo para perpetuarse en el poder, pero en el plano económico tiene una relación privilegiada con el Fondo Monetario Internacional. Lo mismo podemos decir de Correa, que no ha tocado para nada la dolarización, y de Evo Morales. Los que sí han incurrido en la estupidez de la colectivización son concretamente Venezuela y Argentina, o sea, el peronismo y el chavismo. Un mensaje final. Yo creo que uno de los primeros actos de la oposición tiene que ser la salida de Leopoldo López de la cárcel y junto con él los demás presos políticos. Precisamente la esperanza es votar, que hay que ir a votar y a votar masivamente y llevar a toda la familia, hasta el perro, llevarlo a votar ese día.